Bueno, señores, vámonos de inmediato a los detalles de las informaciones más interesantes de este día. Señores, hay una noticia que es alentadora que se ha dado en el día de hoy, y es que el Tribunal Superior Electoral va a abrir una oficina en Nueva York. ¿Para qué? Para que el dominicano que tenga una dificultad con un acta de nacimiento y necesite hacer una rectificación, pues pueda hacerla desde allá sin tener que venir al territorio de la República Dominicana. Eso es muy interesante lo que se está anunciando desde el Tribunal Superior Electoral para los dominicanos. ¿Y dónde está el título, Arnold? Los dominicanos de la diáspora, los dominicanos que desde allá, pues, se le presentan esas dificultades, que tienen que rectificar un documento y tienen que entonces venir a República Dominicana y durar muchísimo tiempo en esos trámites, pues ahora podrán hacer eso allá en Nueva York. Vamos a ver lo que dice el Tribunal Superior Electoral sobre esto. A partir del 27 de este mes, hay una persona que va a estar en el mismo consulado, en una pequeña oficinita que dice Tribunal Superior Electoral, para que los dominicanos que requieran corregir su acta de nacimiento, recordemos que rectificar significa corregir, y aquí hay casos de dominicanos que están allá que al momento de pedir a su mamá o a alguien, resulta entonces que entre el acta mía y lo de mi mamá hay un problema en torno a una letra del apellido o una fecha, y tiene que venir aquí a corregir eso. Entonces, ustedes quedan en la encomienda de ser, si se quiere, cooperador de nosotros. Y todo caso que ustedes sepan de un dominicano que tenga dificultad con su acta de nacimiento, nosotros tenemos un eslogan: ya no tiene que viajar a Santo Domingo, aquí te lo resolvemos. Eso ustedes lo van a ver cuando lleguen allá. Entonces, sirvan de portavoz, que el dominicano que esté en esa condición ya no tiene que venir aquí. El presidente de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, ya con ese anuncio, pues es interesante, señores, que se le dé esa facilidad al dominicano que está allá y que tanta dificultad tiene para arreglar un documento. Yo creo que también la Junta Central Electoral tendrá que buscar alternativas para darle facilidad a dominicanos que desde allá quieren obtener algún documento y se le dificulta en ocasiones. Y la Junta tiene sus oficinas y debería, pues, garantizar estos servicios a todos los dominicanos. Ojalá que todo esto pueda, pues, corregirse los inconvenientes y que se pueda el dominicano hacer lo que tiene que hacer desde allá y evitar tener que pagar un pasaje, venir aquí y durar el tiempo que se dura para una rectificación u otros servicios que ameritan. Muy interesante este dato del Tribunal Superior Electoral. Seguimos con más.